presenta. Soy una mujer muy anciana. Y esto me ocurrió cuando solo tenía 9 años. Corría el año 1914. El verano después de que mi hermano Dan muriera en el campo oeste. 3 años antes de que Estados Unidos interviniera en la Primera Guerra Mundial. Nunca le he contado a nadie lo que pasó aquel día en la bifurcación del río Castle. Pero he decidido escribirlo en este diario. No puedes escribir durante largo tiempo, Laura. Las manos me tiemblan demasiado y apenas me quedan fuerzas. Pero no creo que me lleve demasiado. Puede que alguien encuentre algún día lo que he escrito. Otra cosa es si alguien le dará crédito. Casi seguro que no. Pero da igual. No te interesa la credibilidad, sino la libertad. Y escribir puede proporcionártela. Una mujer de 90 años debería haber superado hace mucho los terrores de la infancia. Pero a medida que me asolan los achaques, ese rostro terrible se me aparece con más claridad. Puedo olvidar lo que hice ayer. ¿A quién he visto en mi habitación del geriátrico? Lo que he dicho o lo que me han dicho. Pero el rostro del hombre del traje negro se torna cada vez más claro, más cercano. Recuerdas cada palabra que te dijo, ¿verdad? No quiero pensar en él, pero no puedo evitarlo. Y a veces, por la noche, mi viejo corazón late con tal fuerza e intensidad que tengo la sensación de que me saltará del pecho. Por ello, desenrosco el capuchón de mi pluma y obligo a mi mano temblorosa a escribir la historia de cómo conocí al hombre del traje negro. En la orilla del río Castle, una tarde del verano de 1914. En aquellos días previos a la guerra, la población de Moton era bosque y ciénaga. Grandes espacios oscuros cubiertos de musgo e infectados de mosquitos, serpientes y secretos. En aquellos tiempos había fantasmas por todas partes. Mi padre siempre me daba una lista de tareas, incluyendo algunas que habrían correspondido a Dan. Era mi único hermano y había muerto a consecuencia de la picadura de una abeja. Había transcurrido 1 año desde la tragedia. Pero tu madre seguía sin querer aceptarlo. Laura, toma la lista. Partir leña para el fogón, arrancar las malas hierbas de las alubias y los pepinos, bajar heno del pajar y sacar 2 jarras de agua para ponerlas al fresco. Y cuando acabes, podrás ir a pescar si no te importa ir sola. No me importa ir sola, papá. Yo tengo que ir a ver a Bill para hablar de unas vacas. Me muero de ganas de probar la caña de bambú que me regalaste en el río Castle. Es el río más cargado de truchas que he visto. Vale, vale. Pero no te metas demasiado en el bosque. No. No vayas más allá de la bifurcación. Prométemelo. Sí, lo prometo. Y ahora prométeselo a tu madre. Lo prometo, mamá. Tu madre esboza la sonrisa preocupada que muestra desde el día en que tu papá trajo a tu hermano Dan en brazos, cubriéndole el rostro deforme, hinchado y pálido con su camisa para que ella no lo viera. Mi niño, mira lo que le ha pasado a mi niño. Por el amor de Dios,
¿Qué prometes, Laura? Prometo no ir más lejos de la bifurcación. Gracias, cariño. ¿Qué pasa, Candy? ¿No vienes? ¿Siempre me acompañas a pescar? Vale, pues quédate. Recuerda lo que te ha dicho tu padre, Laura. Sí, mamá. Una belleza de casi medio metro. Suerte que el sodal ha aguantado. Bien, ahora a limpiarla. Laura, ¿por qué no te quedaste en aquel lugar? Has llegado hasta la bifurcación del río y prometiste a tus padres que... Esta zona es perfecta. ¡Vamos allá! Una hermosa trucha arcoíris, no tan grande como la otra, pero es bonita. ¡Qué nubes! Aquella parece un unicornio, esa otra un gallo, y aquella un perro que se parece a Candy. ¿Por qué no descansas un poco mientras esperas a que pique la siguiente? Vale. ¡Despierta, Laura! ¡Ha picado algo! ¡Casi me arranca la caña de las manos! ¡Agarra con fuerza! ¿Qué tienes en la nariz? ¡Una abeja! ¿Será la misma abeja que mató a Dan? No, eso es imposible. Las abejas no viven más de un año y además mueren al picar. Pero... ¿y si esta es especial? Una abeja diabólica que ha vuelto para acabar conmigo. Te han picado abejas varias veces y... sí, las picaduras se hincharon más de lo normal. Pero solo eso, tal vez, ese era el destino de tu hermano. Una trampa mortal tendida antes de nacer y a la que tú has escapado por alguna razón. O tal vez no. ¿Y si es la abeja que mató a Dan y ha regresado para matarme a mí también? A orillas de este río, agitándome como las truchas cuando le sacas el anzuelo de la boca. Vaya, pero si es una joven pescadora, mira por dónde. Hola. ¿No tienes nada más que decirme? Me parece que te acabo de ahorrar una picadura muy desagradable del bichito ahora muerto sobre tu regazo. ¿No vas a darme las gracias? Gracias, señor. Eso está mejor. No me gusta este hombre, Laura. ¿Te has fijado en sus ojos? ¿Usted? Sí. Sus ojos. Oh... Sus ojos... parpadean y... parecen del color de las llamas. No tiene iris, ni pupilas, ni globos oculares. ¿Cómo ha podido atravesar 40 kilómetros de bosque sin despeinarse? Con ese elegante e impecable traje negro y esos relucientes zapatos sin una pizca de barro. ¡Vete de aquí, Laura! Espera, no te levantes. Quédate sentada donde estás, con esa bonita caña de bambú entre esas pequeñas manos entumecidas. Los pies parecen no tocar el suelo. Sí, ni una rama rota, ni una hoja aplastada, ni una huella de zapato. Incluso antes de que se acercara, identifique el olor que despedía su piel bajo el traje. Olor a cerillas quemadas. Ahora, mientras permanece de cuclillas junto a ti,
Puedo apreciar esas manos pálidas con larguísimos dedos acabados en amarillentas garras. Y su estrecho y blanco rostro puntuado por esos ojos ardientes que continúa clavándote. ¿Ves cómo te mira con esa sonrisa caníbal en esa boca llena de dientes diminutos y afilados? No me haga daño, por favor. Oh, me ha parecido oler algo... algo mojado. Oh, horror de los horrores. Ópalos, zafiros y amatistas. Laura va dejando pistas. Olvídate del pis. Tienes que salir huyendo. Pero las piernas no me responden. Tienes que escapar, Laura. Traigo malas noticias, pescadora. Tu madre ha muerto. ¡No, miente! Me temo que no. Le ha pasado lo mismo que a tu hermano Dan. Una abeja. ¡No es cierto! Mi mamá es mayor. Y si una picadura de abeja podía matarla como a Dan, habría muerto mucho antes. ¡Es usted un embustero! Comprendo tu dolor, pequeña pescadora. Pero ese argumento hace aguas. A tu madre, simplemente, nunca le había picado una abeja. Pero hace menos de una hora, entró una volando por la ventana de la cocina. ¡No pienso seguir escuchándolo! ¡Qué encantador! La pequeña pescadora tapando sus oídos porque no soporta oír la verdad. Ese fétido aliento es insoportable. Huele a alcantarillas obstruidas, a letrinas jamás limpiadas, a pollos muertos después de una inundación. Bien, aparta un instante las manos de los oídos. Necesitas escuchar esto. Fue tu madre la que transmitió esa debilidad fatal a tu hermano Dan. Tú tienes un poco, pero tienes la protección de tu padre. Esa que por alguna razón el pobre Dan no heredó. Así que, si bien no me gusta hablar mal de los muertos, me parece un caso de justicia poética, ¿no crees? Sí, ella ahora está muerta, pero al fin y al cabo, fue ella quien mató a tu hermano Dan. Igual que si le hubiera pegado un tiro en la sien. No, no es verdad. Te aseguro que sí. Aquella vez, la abeja entró volando por la ventana y se le posó en la nuca. Ella le dio un manotazo sin darse cuenta de lo que hacía. Y entonces, la abeja picó a tu hermano. Enseguida notó cómo se le hinchaba la garganta, porque es lo que les pasa a las personas alérgicas al veneno de abeja. Se les hincha la garganta y se asfixian. Por eso, Dan tenía la cara tan abultada y amoratada. Por eso tu padre se la cubrió con la camisa. Yo he estado en vuestro patio, mirando a través de la ventana de la cocina mientras tu madre caía de rodillas, aferrándose el cuello hinchado mientras vuestro perro ladraba y daba saltos a su alrededor. Tu madre hacía unos ruidos espantosos, se arañaba la cara, los ojos se le salían de las órbitas y lloraba. Lloraba mientras moría. ¿No te parece precioso? Y lo mejor de todo es que cuando llevaba muerta en el suelo unos 15 minutos, ¿sabes lo que ha hecho vuestro perro Candy? Ese granujilla le ha lamido las lágrimas. Primero las de un ojo y luego las del otro. ¡No, no! ¡Mamá! Por cierto, me muero de hambre. Te voy a tener que matar, ¿sabes? Te abriré en canal, me comeré tus entrañas. ¿Qué te parece? Además, te aseguro que no te conviene nada seguir viviendo sin tu madre, porque tu padre... Bueno,
Es de los que necesita un agujero calentito donde meterla. Y si tú eres la única que tiene a mano, irá a por ti. Así que te ahorraré tan desagradable y violenta experiencia. Y por si fuera poco, irás al cielo. No lo olvides. Las almas asesinadas siempre van al cielo. Así que ambos serviremos a Dios esta tarde, Laura. ¡Qué bien, ¿verdad? Dame esa trucha. ¡Pez grande! ¡Oh! ¡Pez grande! Te ha arrebatado la trucha y se la ha metido en la boca. Dios, esas mandíbulas se abren demasiado. ¿Ves cómo se le hincha la garganta mientras el pescado desciende por el gaznate? Huelo a pescado asado. Su garganta parece un horno. No mastica y parece que se le van a salir los ojos. Sí, como si hiciera un gran esfuerzo. Sus ojos lloran lágrimas de sangre. Tienes que escapar, Laura. Huye orilla arriba. ¡Corre! ¡Te sigue! La cola del pez aún le sobresale de la boca. Corre con las manos alargadas hacia ti, dispuestas a estrecharte en un último abrazo. ¡Corre! ¡Corre o pronto aferrará sus garras a tus hombros y acabará todo! ¡Mamá! ¡Mamá está muerta! ¡Pescadora! ¡Corre! ¡Mamá! ¡Ahí está el puente! ¡Mamá! ¡Corre! ¡Mamá! ¡Corre! Has llegado a la segunda orilla más empinada. ¡Vamos, sube! Te pisa los talones con el rostro furioso, las mejillas salpicadas de lágrimas sangrientas y esa inmensa boca abierta como una puerta. ¡Arriba! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Pescadora! ¡Ven aquí! ¡Tírale la caña! Se ha apartado a un lado sin esfuerzo, pero le ha enredado los pies y ha caído de rodillas. ¡Sigue corriendo hasta la cima! ¡No puedes escapar, pescadora! ¡Hace falta algo más que una trucha para saciarme! ¡Cuidado! ¡Agárrate a la barandilla del puente y salta! Te has dado un buen golpe en la cabeza al aterrizar. ¡Venga, vamos! ¡Camina, gatas, hasta llegar al final del puente! ¡Eso es! Levántate y echa a correr como el viento por el sendero. Sé que ese intenso pinchazo en el costado te está matando, pero tienes que seguir corriendo. ¡Corre! No puedo más. No puedo más. Tengo que parar. ¿Dónde está? Percibo su presencia en algún lugar del bosque. Echa a andar tan deprisa como puedas. ¡Corre! ¡Corre! Cojeas un poco porque te has desgarrado los músculos de las piernas, pero tienes que seguir. ¡Ahí está tu padre, Laura! ¡Papá! Camina hacia ti. Lleva su caña de pescar y en la otra mano su cesta. ¡Vamos, un último esfuerzo! ¡Corre! ¡Corre hacia él! ¡Papá, papá, papá! ¡Te ha visto! Viene corriendo hacia ti. ¡Cuidado, Laura! ¡Estás a punto de caer! ¡Tus piernas te abandonan! ¡Mi niña! ¿Qué pasa, cariño? ¿Estás bien? ¡Mamá ha muerto! ¡Me lo ha dicho un hombre en el bosque! ¡Mamá está muerta! ¡Laura! ¡Le ha picado una abeja y se ha hinchado toda como le pasó a Dan! ¡Y se ha muerto! ¡Escúchame! ¡Está en el suelo de la cocina y Candy! ¡Está lamiendo las lágrimas! La cara. Laura, mírame, cariño. Tu madre está bien. No sé quién te ha dicho lo contrario ni qué clase de desgraciado sería capaz de dar semejante susto a una niña. Pero te juro por Dios que tu madre está bien. Pero el hombre dijo que... No me importa lo que te haya dicho. Volví de casa de Iversham antes de lo previsto. Que en realidad no quiero vender ninguna vaca y decidí que iría a pescar contigo. Fui a buscar la caña y la cesta
y tu madre preparó un par de bocadillos de mermelada para los dos. Así que estaba bien hace media hora, cariño. Y te aseguro que nadie que haya ido a Río desde aquí puede haberse enterado de algo diferente en solo media hora. ¿Quién era ese hombre? ¿Y dónde estaba? Llévame hasta donde lo viste. Voy a encontrar a ese malnacido y a darle una paliza. ¡No, papá, no! ¡Déjalo! Te atrapará con sus dedos largos y pálidos. Te clavará sus garras y Laura, dime dónde lo viste. ¿Estabas donde el río se bifurca? Sí, pero no vayas. No vayas, por favor. Creo que llevaba un arma. Puede que no hubiera ningún hombre. Puede que te quedaras dormida mientras pescabas y tuvieras una pesadilla. Como cuando soñabas con Dan el invierno pasado. De eso nada. Tuviste muchas pesadillas sobre Dan el pasado invierno. Sueños en los que abrías la puerta del armario y lo veías de pie, mirándote con aquella cara amoratada e hinchada. Sí, te quedaste un rato dormida en la orilla, pero despertaste justo antes de que el hombre del traje negro matara a la abeja de una palmada. Díselo. Dile a tu padre que no has soñado con él, como soñabas con Dan. Lo sé, estoy segura. Pero si mi padre cree que el hombre es fruto de mi imaginación, quizás sea lo mejor. Bueno, deberíamos volver a buscar tu caña y tu cesta. Más tarde, por favor, papá. Quiero ver a mamá. Quiero verla con mis propios ojos. Claro, cariño. Primero iremos a casa, y después volveremos al río a buscar tu caña y tu cesta. Ahí está el granero. ¿Has pescado algo? Sí, una trucha arcoíris bien grande. Y otra enorme, la más grande que has visto en tu vida. Pero que no puedo enseñarle, porque se la di al hombre del traje negro para que no me comiera. Y funcionó. A duras penas, pero funcionó. ¿Nada más? Después de pescarla me quedé dormida. No es una respuesta veraz, pero tampoco es una mentira. Tuviste suerte de no perder la caña. Porque no la has perdido, ¿verdad? No, papá. Candy sale disparado hacia ti como un loco. No puedo esperar más. La esperanza y la angustia se arremolinan en tu garganta como espuma. Corre a la casa. Siento lo más hondo de mi ser. Encontraré a mi madre muerta en el suelo de la cocina, con el rostro hinchado como el de Dan, cuando papá lo trajo a casa desde el campo oeste, llorando y gritando el nombre de Dios. ¿Loretta? ¿Loretta, estás ahí? ¿Loretta? Laura, mírala. Está ahí de pie, igual de viva que cuando te marchaste. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, Laura? ¿Lo ves, cariño? Mamá está bien. ¿Qué te ocurre, mi niña? No te preocupes, Loretta. Está bien. Es solo que ha tenido una de sus pesadillas. Quiera Dios que sea la última. Mi vida. Laura, no hace falta que me acompañes al bosque si no quieres. Díselo. Sé que el hombre del traje negro es real. Pero no puedo convencer a mi padre de eso. Laura. Te acompañaré. ¿Qué llevas a la espalda? Déjame ver. ¿Nuestra Biblia, Laura? ¿Crees que te dejará llevártela? Está echando un vistazo a vuestra vieja Biblia, llena de documentos y fotografías familiares.
Puede que te ordene dejarla en su sitio. Lo sé. En su rostro se ha dibujado una expresión entre afligida y compasiva. Está bien. ¿Sabe tu madre que te la has llevado? No. Entonces esperemos que no se dé cuenta antes de que volvamos. Bien, hemos llegado justo al lugar donde el río se bifurca. ¿Es aquí donde te encontraste con ese hombre? Sí. Suerte que encontramos tu caña de bambú. Y mira, bajo el puente está tu cesta de mimbre. Aún resuena en mi cabeza el desagradable versito que recitó. ¡Opa, los zafiros y amatistas! ¡Laura va dejando pistas! Sí, justo antes de tumbarse de espaldas y echarse a reír. ¿Has visto? Justo en ese lugar hay ahora una zona muerta y amarilla en forma de hombre. Quédate ahí. Bajaré por la pendiente para echar un vistazo de cerca allí. ¿Es esto? Hierba muerta con forma de... Parece que huele a cerillas quemadas. Toma, cariño, tu cesta, pero está vacía. ¿No decías que habías pescado una trucha arcoíris? Aunque puede que eso también lo soñaras. No, pesqué una. Bueno, pues está claro que no ha podido saltar de la cesta. Al menos si estaba destripada y limpia. Porque supongo que no habrás puesto una trucha en la cesta sin antes destriparla y limpiarla. ¿Verdad, Laura? ¿Sabes que eso no se hace? O sea, que si no lo soñaste y estaba muerta la cesta, algo debe habérsela comido. Parece que tu padre vuelve a mirar atrás con los ojos muy abiertos, como si hubiera oído algún movimiento en el bosque. Salgamos de aquí. Este es el lugar donde encontramos tu caña, ¿verdad? Sí. Bien, déjame ver algo. La misma zona de hierba muerta, como quemada por una ráfaga de calor abrasador. Que hayamos encontrado mi testa vacía, significa que debió volver para comerse también el otro pez. ¿El otro pez? Te lo había dicho, pero también pesqué una trucha enorme. Ese tipo estaba hambriento, papá. Bien, vámonos de aquí. ¿Me das tu cesta, cariño? Sí. Dame la mano. Subamos al puente. Le diremos a tu madre, si pregunta, que no la encontramos. Y si no pregunta, no le diremos nada. No, no le diremos nada. Mi madre no preguntó, y ahí quedó la cosa. Desde aquel día han transcurrido 81 años y durante muchos de ellos ni siquiera pensé en el asunto, al menos mientras estaba despierta.
pero ahora soy vieja. Y al parecer sueño despierta. Los achaques se apoderan de mí. Y lo mismo ocurre con los recuerdos. Recuerdo lo que comía, los juegos a los que jugaba, los chicos a los que besé, la primera copa que me tomé. De entre todos esos recuerdos, el del hombre del traje negro es el más intenso y brilla con luz propia y espectral. Era real. Cada vez estoy más convencida de que escapar de él fue cuestión de suerte. Mera suerte. No de la intercesión del dios al que he venerado y al que he cantado himnos durante toda la vida. Aquí, tumbada en mi habitación del geriátrico, atrapada en el destrozado castillo de arena que es mi cuerpo, me digo a mí misma que no debo temer al diablo, que he llevado una buena vida, una vida tranquila. Pero en la oscuridad oigo una voz que me susurra que la niña de 9 años que yo era entonces tampoco había hecho nada por lo que temer al diablo y que aún así... ¿Y si regresara ahora? Soy demasiado anciana para correr. Ni siquiera puedo ir al baño sin mi andador. No tengo ninguna trucha de arroyo con que aplacarlo, aunque solo sea por unos instantes. Soy vieja. Mi cesta está vacía. Y si vuelve y me encuentra en este estado, y si todavía tiene hambre. Esta noche has escuchado nuestros horrores favoritos.